Vamos a hablar en primer lugar del sentimiento de mercado. Dentro del sentimiento de mercado, lo primero que vamos a hacer es irnos a estudiar uno de los indicadores más importantes o que podemos decir ahora mismo que están, bueno, pues más demandados, ¿no? Como es el caso del modelo del Fit and Greet. Ya saben que el Fit and Greet es un modelo elaborado por la CNC, por el medio de comunicación norteamericano, y lo que hace básicamente es, como su nombre indica, es valorar desde el punto de vista del medio plazo, con estudios semanales, pues tratar de ver un poquito en qué situación se encuentra el mercado desde el punto de vista del sentimiento, del sentido del miedo y del miedo y de la codicia, ¿no? Bueno, pues fijaros, en este modelo, como ven, en la parte alta tenemos el desarrollo de la curva de precios. En este caso hemos representado el S&P 500, aunque se puede representar cualquier otro índice. Y en la parte baja del gráfico, lo que estamos viendo es el desarrollo de este modelo Fit and Greet. El Fit and Greet es un modelo que se mueve entre valores de 0 y valores de 100. Y a partir de ahí, cuanto más alto esté el modelo, pues estaremos en una situación de mayor codicia o de mayor avaricia, ¿verdad, amigos? Y cuanto más bajo esté, pues estamos en una situación pues de mayor miedo o incertidumbre. ¿Bien? Bueno, pues hasta aquí básicamente no tenemos ningún problema, ¿no? Digamos, podemos decir que el problema viene de la situación actual, y por eso me hago eco y comparto con vosotros este análisis, es por la situación en la que se encuentra el modelo del Fit and Greet. Fíjense cómo el modelo de sentimiento está en la parte baja, tocando la zona de 20. Y esa es una situación que no es anormal, porque la vemos, por ejemplo, la hemos visto en septiembre del año 2020, o la hemos visto en la crisis del coronavirus, la hemos visto anteriormente en septiembre también del 19, o mayo, junio del 19, también la vimos a finales de año del 18, o sea que, bueno, que es una situación que aparece con normalidad. ¿Dónde está la clave de la situación anormal de ahora con respecto al resto de situaciones? Pues que normalmente, para que el indicador Fit and Greet se coloque en zona de miedo o incertidumbre, normalmente el mercado previamente ha caído. Normalmente el mercado cae. Sí, es una situación donde el mercado cae. Y claro, y ahora también es una situación donde el mercado cae, ¿verdad? Que no cae. ¿Cómo que no cae? Pues si siempre que el Fit and Greet se va a 20 es porque cae, ¿no? Ya, pero es que ahora no. ¿Y por qué no? Pues ahí está lo raro. Bien, entonces tenemos un mercado que sube, sube y sube. Y un Fit and Greet que baja, baja y baja, pero no baja un poquito. Es que baja justo a la zona por debajo de 20, incluso se permite el lujo de llegar a 10, que son rangos que se producen muy pocas veces en situaciones anteriores. Modelo del Fit and Greet. Y alguno dirá, bueno, macho, y esta situación es anormal, ¿verdad? Es una situación anormal. ¿Cómo se solucionan este tipo de situaciones anormales? Bueno, no hay que buscar una solución. Lo que hay que buscar es qué ocurre con esa situación de mercado y si es una situación realmente anormal. Para ello, fijaros, lo que hemos hecho es coger el modelo del Fit and Greet e irnos al año 2015. Alguno dirá, bueno, ¿qué ha pasado de repente? Pues sí, nos vamos al año 2015. Retrocedemos en el tiempo. Y en el año 2015, observen cómo, desde los mínimos que se produjeron en el año 2014, quiero que vean algo que me considero que es muy interesante, porque a partir de ahí marca el Fit and Greet un máximo, perdón, marca el S&P 500 un máximo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y todos estos máximos que se van realizando se van produciendo con un descenso
un descenso del sentimiento positivo del mercado. ¿Se dan cuenta, amigos? Fíjense bien, voy a volver a repetirlo. El mercado sube y escala constantemente, mientras el fit and greed cae de manera constante hasta alcanzar un sentimiento negativo del mercado. Esto es el año 2015. Ahora quiero que se fijen en el año 2021. Observen los máximos y observen el fit and greed. La cuestión es, ¿ven algún paralelismo? ¿Observan algún tipo de coincidencia o convergencia entre la situación del año 2015 y la situación actual del año 2021? ¿Existe una correlación entre ambos casos? Si su respuesta es sí, si la respuesta que ustedes me están dando en el chat o que ustedes están pensando mientras que ven este vídeo es sí, entonces tenemos que ver qué ocurrió después de esta situación. ¿Y qué fue lo que ocurrió después de esta situación? Después de esta situación se dio un hecho muy característico, y es que el mercado durante el año finales del 2015 y principios del 2016 se quedó en un rango lateral bajista. Es decir, entró primero en una importante corrección barra caída, luego recuperó el precio hasta los máximos anteriores para luego volver a caer otra vez hacia los mínimos anteriores. O lo que es lo mismo, amigos, realizó una formación de pauta correctiva en formato A, B y C de gran escala. ¿Esto podría ser aplicable al mercado de renta variable americano actual? Perfectamente. Podríamos estar ante una situación donde el mercado realizara una corrección en formato A, B y C y lo que consumiera realmente durante los próximos meses fuera más una situación de consumo de tiempo y no de su consumo de precio. Es decir, podría haber caídas con recuperación, pero al final lo que hizo el mercado fue volver al mismo punto del que empezó, eso sí, un año después. Consumió tiempo. Bueno, este es el primer gran apunte que me que he querido daros en este modelo de formación de situación de mercado, ¿no? Por lo tanto, alguien me preguntaba, alguien me decía, y cuando vean este vídeo, si lo están viendo en directo o luego lo ven en YouTube, pues pueden preguntarnos en el canal de YouTube, cuando nos escriban, pueden preguntarnos sobre esta situación, sobre el modelo, sobre lo que ustedes piensan, pueden darnos vuestra opinión sobre lo que puede ocurrir. Pero es una situación donde alguien me decía, oye, el mercado americano con estas subidas, tal, pues ¿no lo ves un poco desgastado? Bueno, no solo lo veo yo desde el punto de vista sentimiento, ¿no? Es un hecho que son muchos los inversores que ven ese desgaste en el movimiento ascendente. Pero incluso podemos ir un poquito más allá. Y es que hay un dato que me ha sorprendido mucho, esta semana, fue la semana pasada, perdón, que fue el dato de la Universidad de Michigan. Y fue el sentimiento de los inversores, ¿vale? El sentimiento de los consumidores de la Universidad de Michigan. Fíjate, normalmente, últimamente estamos viendo unas deficiencias entre lo que los analistas creen que el resultado va a dar y lo que realmente luego el resultado aporta realmente al dato en sí mismo. Y en este caso vimos un dato muy importante, es que la encuesta preliminar de sentimiento del consumidor del mes de agosto de la Universidad de Michigan mostró una caída sorprendente. Fijaros, ahí hubo una caída sorprendente. Bueno, y alguien podrá decir, bueno, que haya una caída sorprendente tampoco tiene que, valga la redundancia, sorprendernos, ¿no? Porque ya lo hemos visto en anteriores ocasiones. No es algo que sea muy extraño de ver. Ya, pero la clave no está en que hubo una caída importante en la confianza de los consumidores de
en el dato preliminar. Luego veremos finalmente el dato final, ¿no? Pero en el preliminar. Sino lo importante está aquí. En la diferencia que hubo entre las expectativas de los economistas o de los analistas que iban a dar su opinión sobre el dato y lo que realmente ocurrió. Y es un diferencial entre lo que se estimaba y el resultado final que en los últimos 20 años nunca había ocurrido un diferencial tan amplio como en el que se ha visto con este dato de la Universidad de Michigan. Por lo tanto, fijaros que no es solo lo que los consumidores creen que puede venir como una situación, digamos, de no excesivamente atractiva para los inversores, y en este caso los consumidores, sino que además el gap que se produjo entre lo que estimaban los economistas y lo que piensa la población real fue muy extenso, provocando un gap que no se ha visto, pues no hay datos, fijaros. Hace 20 años, estos son los puntos de diferencia entre las expectativas y el resultado final. Es decir, hubo 11 puntos de diferencia entre lo que estimaban y lo que realmente salió. Fijaros. Bien, esto puede ser la antesala de algo no excesivamente positivo para el mercado. Pues son datos que por un lado tenemos el sentimiento y por otro lado tenemos por un lado, el sentimiento real del inversor con el fit and greed y en este caso el sentimiento del consumidor.